Hello, how are you? How are you, teacher? Great, and you? Yes, good. Excellent, Sara. Excellent. Okay. Any questions for today for yesterday's activities? ¿Alguien tenía alguna pregunta, alguna duda de lo que era contable, no contable, vocabulario que vimos ayer, alguna cosa? No. Hey, ok. Entonces arranquemos con todo. Necesito dos voluntarios, uno que sea Adam, uno que sea Amanda, para que lean la conversación. 17, 18, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién va a ser Adam? ¿Quién va a ser Amanda? Yo, Adam, teacher. Excelente. Ok, tenemos a Adam. ¿Y quién va a ser Amanda? Who is Amanda? Me, teacher. Excellent. Okay. Let's practice. Adam and Amanda. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some patata salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay. Okay, Adam. Yeah, that's it. Very good. That's it. Okay. Excellent. Excellent. Good practice. Okay. Ayer empezamos a ver la diferencia de some y any. Ahora, como dijimos, puede haber una excepción en la pregunta, que es con some. Pero normalmente, como estamos viendo la conversación, usamos any para preguntas o para respuestas negativas. Como podemos ver aquí de we don't have any. Okay. Normalmente el some lo usamos en respuestas positivas. A veces lo usamos en preguntas, ¿ok? Y cuando lo usamos en preguntas, solo es como, ¿qué tal? Por ejemplo, en este caso, how about some sandwiches? ¿Qué tal algunos sandwiches? Do we have some eggs? Tenemos algunos huevos, ¿ok? Any, no tenemos, en este caso, we don't have any cheese. No tenemos ningún queso, ningún o nada de queso. Okay. ¿Hay alguna palabra o pregunta que no saben? Al final, yo escuché que habían dicho esta última correctamente, que es potato salad. Potato salad. O sea, ensalada de papa. Potato salad. ¿Hay alguna palabra que no saben? Por ejemplo, en la primera, que es, what do you want for the picnic? ¿Saben qué es picnic? ¿Comida rápida o comida fuera de casa? Más o menos, pero no exactamente. ¿Alguien más tiene otra idea que es picnic? Como camping, teacher. Sí. Una merienda. No como merienda, pero es como para acampar. Es un día de campo. Entonces, un picnic llevan afuera. Normalmente lo hacen. Es bien común. En las películas usted ve una persona cargando una cesta
o una canasta. Y ahí llevan a veces sándwiches o quesos o vino, dependiendo qué tipo, si es romántico o común. Eso es un picnic. Entonces, la idea de un picnic normalmente es para comer afuera. En este caso son chicken sandwiches. Pan. Uh-huh. El pan. ¿El cuál? El bread. Uh-huh. Ajá, sí, es pan. Sí, claro que escucho. Claro, sí, para eso estamos todos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué era drinks? ¿No? ¿Alguien se acuerda que ayer vimos? ¿Qué era drinks? ¿Bebidas? Bebidas, exacto, exacto. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a practicar esta conversación? Ahorita vamos a hacer los grupitos y inmediatamente vamos a empezar. Primero vamos a practicarlo a igualito como hicieron los compañeros. Adam y Amanda. ¿Sí? Teacher, en la última frase de Adam, okay, donde dice Sur Everyone, ¿cómo se pronuncia? Esta se pronuncia Everyone. Every. Every one. Uh-huh. Como el número uno. Every one. Okay. Yo le quería consultar la pronunciación de refrigerador. Refrigerador. Ok. Es re. No es re, es re. Re. Free. Ja. No es he, es con, como que si fuera una A ahí. Re. Free. Ja. Ja. Re. Ter. Refrigerator. 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 Teacher. Ajá. Sir, everyone like potato salad. Salad. Sir. Seguro. Sir? Seguro o claro, dependiendo. En este caso, claro. Aquí dice, and let's buy some potato salad, ¿verdad? Están hablando si van a comprar potato salad. Y él dice, claro. O, everyone. Todos. ¿Sí? Todos les gusta ensalada de papa, potato salad. ¿No les gusta potato salad? No, sí les gusta. No, que no. Ensalada de papa. La papa con sal. Ensalada no, de papa. Ensalada de papa, ajá, no. Uh-huh. Papa con sal. Uh-huh. Como aquí tenemos una que usamos que es ensalada rusa, ¿verdad? Pero es roja. Pero también cuando va al súper hay una que es blanca, que es la ensalada de papa, que es normalmente con zanahoria y papa y mayonesa. Y a veces un poquito de apio, cebolla. Okay. Yo tengo una duda, perdón. ¿Verónica? Sí. Yo quiero preguntarle qué nos recomienda usted, aparte de los diálogos que están en la plataforma, qué otra forma podemos practicar, porque en lo personal a mí me cuesta mucho la pronunciación y me gustaría como reforzar, ¿verdad? Claro, que ¿qué es lo que quieres practicar, Verónica? La pronunciación. La pronunciación. Uh-huh. Okay. Bueno, en realidad para pronunciación hay muchos que podemos hacer. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Yes. Ok, perfecto. Okay. Agenda. Ya se los voy a mandar en el link, pero igual se los voy a explicar aquí. Ok. Ustedes van a empezar aquí. Y words y audio, ¿ok? Y hay un montón, pero no crea que solo es uno. Por ejemplo, yo le hago clic en words y audio y ya empiezo un montón. Y esta es la primera página y después continúa otra página. Y son diferentes cosas. Por ejemplo, hay muchos ejercicios. Lo que yo siempre recomiendo es, aquí es escucharlo. No me acuerdo si puse para que lo escucharan ustedes. No lo escuchan, ¿verdad? No, teacher. Ok, no hay problema. Pero digamos que lo importante es la técnica. ¿Cuál es la técnica? La técnica es que cualquier audio,
No importa que sea de aquí, sea de tele, sea de donde usted quiera, a veces de Netflix, de YouTube, lo que sea, donde sea que, que ustedes están, lo importante es esa actividad de repetirlo, de estar repitiendo lo que uno escucha. Ahora, lo más difícil y lo que uno tiene que ser crítico, que muchas veces le da pena a la gente, es escucharte a ti mismo. Escucharte cuando vos lo repetís. Yo, por lo menos, cuando aprendía portugués o aprendía mandarín, español, ¿qué hacía yo? Lo escuchaba con mi audífono y el otro lo tenía así libre. ¿Y qué? Cuando yo lo escuchaba, lo repetía para ver si sonaba, a mí me sonaba como lo estaba diciendo allí. Si no me sonaba, repetía y repetía. ¿Ok? Eso es lo importante. Hay varias cosas que pueden ayudar, pero lo más importante que se tiene que acordar que son ejercicios. No es que eso es como va a hablar uno. Y muchas veces eso es lo que la gente le da pena porque cuando le dicen, no, antes de una entrevista, practique enfrente de un espejo. Es que es un ejercicio. O sea, o hagan esta cosa. Sí, pero es que me da pena o que alguien me escuche. O si yo le digo, excelente, si usted no puede hacer esto porque no tiene audífonos, no hay problema. Escuche y grábelo, grábelo en su celular, grábelo en la computadora y después vaya escuchando. Si usted no puede, grabe lo que esté escuchando y vaya repitiéndolo. ¿Okay? Entonces, no importa de dónde saque el audio, lo importante es que usted se siente cómodo. Por ejemplo, estas conversaciones, ahorita vamos a practicarlas. Pero en realidad, solo con el hecho, nosotros no estamos en vivo, digamos, de eso. Pero yo creo que la mayoría tiene en su teléfono para poder medir el tiempo, ¿verdad? Un cronómetro. Sí. ¿Sí? Todos saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces yo, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron de cuando uno quiere mejorar, ¿no? Uno va mejorando por etapas. Lo que mencionó Verónica es muy importante. Es totalmente diferente aprender a pronunciar correcto que hablar correctamente. Porque primero es un pedazo del pastel. Yo no puedo hablar rápido, no puedo hablar fluidamente si no puedo pronunciar correctamente cada palabra. ¿Okay? Entonces, primero voy paso por paso. Las palabras las voy escuchando diferentes, voy ampliando eso. Ok, ya cuando yo puedo eso, o cuando me siento bien con algunas palabras, después practico conversaciones. ¿Y qué es lo importante de la conversación? Esta conversación tiene un tiempo. Por ejemplo, digamos que esta conversación, si la ponemos, va a parecer que creo que eran unos 15 segundos. Entonces, ¿qué? Significa que en mi cronómetro, yo no me debo estar tardando más de lo que se tardan ahí. Porque ahorita esta conversación, de hecho, está lento para lo que es un gringo. Porque ahorita es para la clase. Si un gringo lo estuviera diciendo, comparado como está en la conversación, fuera todavía aún más rápido. Entonces, yo no debo de bajar de lo que se tardan ahí. Si ahí se tardan 15 segundos, yo con mi celular voy a tener el cronómetro y voy a estar viendo, ok, tengo 15 segundos, 20 segundos para decir esta conversación. What do you want for the picnic? Y eso es lo que quiero, porque a veces uno empieza a hablarlo palabra por palabra. Por ejemplo, la mayoría de nosotros que ahorita vamos aprendiendo, vamos, what do you want for the picnic? Lo vamos cortando. Pero entre más vamos agarrando y, uy, tengo 15 segundos. How about this? Y, uy, solo me quedan 3 segundos. Y apenas voy por la 3 donde estaba Amanda en we don't have. Ok, y de eso se trata. Es esa presión externa que viene del celular que hace, que obliga a uno a tener que mejorar y tener que ir más rápido. Pero de nada sirve ir más rápido si no pasamos por el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Aprender a pronunciar cada palabra. Porque ¿de qué sirve que podemos hablar rápido y nadie nos entiende porque no lo estamos diciendo bien? ¿Okay? Entonces, esa técnica funciona con cualquier cosa. Solo que, o sea, ahorita estamos con estas, pero igual usted puede ir palabra por palabra, puede encontrar cualquier video, cualquier cosa. Como le digo, hay muchas, muchas herramientas que pueden ver. Unas de mis favoritas, que no tanto para hablar,
pero sí, para escuchar, que me ayudó mucho, pero que no está bien, en poder entenderlos. No sé si la mayoría de ustedes, yo sé que algunos de ustedes sí saben, pero otros no. El español es mi segundo idioma. Yo aprendí ya español ya de adulto cuando vine a El Salvador. Entonces, por eso a veces se me escucha en el acento o la cosa. Pero si se fijan, la fluidez es bastante, bastante rápido. Entonces, usted va a ir aquí. Aquí le voy a mandar en un momento el link. Vamos a ir a idioma. Va a ir a inglés. También aquí se puede otros idiomas, por cierto, porque ahí es donde estaba practicando otros idiomas, pero se va a inglés y son un montón de canciones y usted es un juego, usted va jugando. Entonces, por ejemplo, va por colores, usted va a ir viendo los colores verde fácil, anaranjado mediano y rojo difícil. Empiecen con verde, empiecen con verde, créanme. No es tan fácil. Y empiecen con principiante. ¿Por qué? Porque quieren ir por etapa. No quieren ir corriendo si no pueden caminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a principiante. Voy a minimizar esto. Hay dos formas. Pueden ver aquí que hay modo escritura y modo selección. Van a iniciar con modo selección. Ya cuando se sienten cómodos y se sienten mejor, van a ir a modo escritura. ¿Cuál es modo selección? Modo selección es simplemente el hecho de, aquí no lo voy a crear, pero vamos a jugar gratuitamente, ¿ok? Es aquí que ya están las palabras. Yo voy a ir escuchando la canción y de acuerdo a lo que escucho, lo voy poniendo. Eso es muy bien para escuchar y para mejorar el audio. Y es un juego. Así que yo gano puntos, puedo competir con otras personas de otros países. Se fijan aquí abajo, ahí me pide una palabra. ¡Ah! No la escuché por estar hablando. Ah, puedo. Pero la parte roja, mi vida se va minimizando. Si la necesito escuchar, puedo ponerlo otra vez y selecciono. Y continúa. Y así va. Ok. Igual, si usted se inscribe, es gratis. Y ahí puede ver que El Salvador sí tiene algunas posiciones, pero casi siempre nos gana Brasil o México en primer lugar. Algunas veces Japón o China. Pero así es. Entonces, es una cosa, algo diferente para que no sintamos que, ay, solo estudiando, solo escuchando. Entonces, esto es escuchar, pero ¿de qué sirve? Porque si también, en cuanto a las canciones, no les recomiendo las canciones para hablar. Porque las canciones no es como habla la gente. Las canciones es para escuchar. Porque uno tiene que diferenciar lo que es, tiene que captar las palabras. Ahora, cuando usted ya se siente más cómodo y usted quiere mejorar su oído y su forma de escribir, va a este modo, el modo escritura. ¿Por qué? Porque en el modo, ya lo voy a minimizar, solo para que tengan una idea. Solo voy a ir rápido para que después vamos a los ejercicios. ¿Por qué? Porque en el modo de escritura, si se fijan, es la misma canción, pero ya van a ver la diferencia. Aquí a la derecha ya no tengo las opciones. ¿Por qué no tengo las opciones? Porque ahora yo tengo que ponerlo. Yo lo tengo que escribir letra por letra, de acuerdo a lo que escuché. Ok, si se fijan, ahí en esa parte había un espacio. ¿Y por qué? Porque lo va cambiando. No es lo mismo. No solo porque yo la aprendí en la primera, ya me van a dar la misma aquí. No. Es para hacerlo más difícil. Ok. Entonces, esas son algunas cosas que pueden hacer para mejorar. Nuevamente, lo más importante, practiquen primero pronunciación por palabra. Segundo, practiquen pronunciación por tiempo para mejorar la fluidez. En cuanto a mejorar la parte de escuchar, háganlo un juego. No sea que solo repetir. No solo miren estas conversaciones y, ay, ok, vaya, dale Andrea, dale Verónica. Nuevamente, cambiamos. Ah, what do you want for a picnic? No,
Porque el inglés es igual que el español, no son las palabras, es el tono. Y por eso practicamos, por eso no se usa el mismo tono. Porque no es lo mismo que yo te diga, qué bonita, que te diga, qué bonita. O sea, el tono cambia el sentido totalmente, igual en inglés. Entonces, cuando la gente repite las palabras, no aprenden a hablar. Y no aprenden a hablar porque son los tonos que uno tiene que agarrar. Esa intonación, la subida y la bajada en las preguntas. Ok, gracias, thank you. You're welcome, Vero. Ok, antes de, ya se nos fue, ya son las 8:20, pero antes que se nos vaya más tiempo, ¿hay alguna otra pregunta rapidito de la conversación que vamos a hacer ahorita? Sí, por supuesto. ¿El cual? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, espérame, voy a mandar la conversación al chat para que asisten, lo pueden practicar un momento. Ok, vamos a hacer los grupos entonces. ¿Qué había aquí? Ok. Acuérdense, lo vamos a practicar. Solo les voy a dar unos minutos para poder practicarlo en parejas. En este ejercicio debemos de ser dos. O sea, solo vamos a hacer dos. No esperen la tercera persona. Tenemos exactamente 7 grupos. Así que cabal van a ser parejas cada uno. Somos 14. ¿Susan? Ya. Sí. Yo creo que se me está cortando el internet. Ah, vale. Okay. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And right. We don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade, and let's buy some potato salad. Let's get some lemonade. And let's buy some salad, ¿verdad, hijo? Salad. Claro, ¿cuál es la pronunciación de es bread? Okay. Pan. Salad. Yo voy a seguir la suya. Está bien. Okay, ahora inicio yo, ¿verdad? Sí. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some kitchen in the refrigerator, but we don't have any bread. Refrigerator. And we don't perdón, Javier. Refrigerator, Sara. Teacher,
Y limonada sería lemonade. ¿Cómo sería la pronunciación? Lemonade. 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 Y bread, pan. Correct. Bread. 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 Si quiere, iniciamos de nuevo. Excelente. Alan o César. Excelente. What do you want for the picnic? Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. As we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. Adam. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator. But we don't have any bread. Okay. Vi que habían dos, digamos, dos palabras que todavía como que son un poco las más difíciles. Esas dos palabras que la mayoría todavía tiene un poco de dificultad es refrigerator. 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 Ok. Y la otra es lemonade. Lemon. Nade. Lemonade. Lemonade. Casi. Al final, Vero, te falta un poco más fuerte esa D. Es lemonade. Si querés, solo practicamos la parte final, Vero. Nade. 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 No, como que me está poniendo una R ahí. Nade. Con T al final, Nade. Con D. D de dedo. Nade. Sí, ok. Ahí. Nade. Y ahora, lemonade. Lemonade. No, ya lemonade. Le pone. Ajá, exacto. Lemonade. Es que solo termina con nade, no nado. O nade. Ajá, lemonade. Ah, ok. Ajá. Lemonade. Ok. Lemonade. Sí, perfecto. Okay. Ya, disculpa, teacher. Sí, Alex. La pronunciación de limonada sería lemonade. Correct, lemonade. Ajá, que decía lemonade. Es que escuché que dos palabras, más que todo, son las que cuestan, que eran lemonade y refrigerator. Pero refrigerator, por lo complejo de todos los vocales que lleva y la R y todo, es re, acuérdense, no es re, no es re, es re. Re, free, como que fuera gratis, free, refrigerator. Gerator. Refrigerator. Correct, correct, Alex. Refrigerator, refrigerator. Yeah. Yes, Sara. Josué, me gustaría escucharte decir la palabra refrigerator. Refrigerator. Pero tenés el micrófono en mute, Josué. Refrigerator. Es que, no, es que al inicio eso era, no es un re. Es un re. 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 Exacto. Re. Eso es. Es refrigerator. Refrigerator. Mucho mejor. Mucho mejor. Te tenés que acordar que no vas a decir re, pero vas a, aunque se está escrito como re, pero vas a decir re. 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 Exacto. Ok. Y poco a poco. Es de ir practicando. Ahora, en la siguiente. Muy bien. En la siguiente.
podemos ver que tenemos otra conversación de la clase de hoy que ya está en el WhatsApp para los que están viéndolo allí, que es el tema dice fish for breakfast. ¿Qué era fish? Pescado. 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 Y pescado. Y ahí dice fish for breakfast. ¿Qué creen que es esa pregunta? ¿Qué están preguntando? Pescado para el desayuno. Exacto, pescado para el desayuno. ¿Alguien de aquí come pescado para el desayuno? No. No, nadie vive por la playa. Vaya, pues. Never. Never, never. Never. No. Yo sí. Ahí está. Maybe. Maybe, maybe. Ajá. A veces. Entonces, dependiendo de dónde uno vive, cómo se acostumbra. Yo sé gente que come pollo para el desayuno. Es muy común en unos lugares comer algo bien pesado como pollo o carne para el desayuno. En otros, solo es el huevo. Uh-huh. Uh-huh. Y alguna gente, que hay muchos que comen pupusas en la cena o el desayuno, uh-huh. Pero yo conozco familias completas que desayuno nunca pupusas, pero solo almuerzo de pupusas. Entonces, exacto, exacto, a eso vamos. Vamos a practicar esta conversación. Lo primero es, creo que no puse el volumen. Ya lo voy a poner nuevamente. Lo primero es que lo vamos a escuchar y leer para que esté claro cómo es la conversación. ¿Okay? Me voy a ponerlo de nuevo. Me avisan si pueden escuchar el audio. Vamos a ver. Breakfast. Next, what I would like for you to do is to listen to a. ¿Pueden escuchar eso? Yes, I listen. Okay, okay. Yes. Okay, let's listen. It's a short conversation. Conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. Ya que vieron la conversación, ¿hay alguna palabra o pregunta que no están seguros qué significa? Breakfast, teacher. Excelente. ¿Qué era breakfast? Desayuno. 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 Excelente. Es desayuno. ¿Alguna otra palabra? Always. Always. ¿Alguien sabe qué significa always? Siempre. Siempre. Excelente. Es siempre. The weather. En la primera línea, ¿verdad? En la primera together. Línea. Sí, es como el número dos. Two. Aunque no lleva la W, se pronuncia como el número dos. Together. Excelente. Ese es. Together. Juntos. ¿Significa, teacher, together? Juntos. Ok. Uh-huh. O sea, let's have breakfast together on Sunday. Desayunemos juntos el domingo. Bueno, sí, desayunemos juntos el domingo. ¿Alguna otra? La pronunciación de la palabra interesante. Arroz. Okay. Interesante es interesting. Pero así lo van a escuchar muchas veces. Interesting. Pero es más común escuchar a los gringos decir sin la primera E. No pronuncian ellos la primera E. Y van a escuchar interesting. 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 Uh-huh. Que por cierto, creo que se lo voy a poner para que vean. Ahí. For breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad. ¿Escucharon ahí? Sí, teacher. Ok. Sí. Entonces era, si se fijan, sí, les menciono el interesting. ¿Por qué? Porque muchos latinos que aprenden inglés se les olvida que
que no es fonético el inglés. Y como ven la E ahí, creen que lo deben de pronunciar. Pero en realidad esa E no se pronuncia. Por eso le menciono que muchas veces lo van a escuchar. Pero lo van a escuchar por otros compañeros que lo han aprendido aquí. Pero lo correcto es sin esa primera E. Inmediatamente va la T. Ustedes continúen con la R. Interesting. Interesting. No interesting. Así es. Interesting. Uh-huh. Okay. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Excelente. Okay. Vamos a nuestros grupos. Para los que no lo tienen, está en el chat. Lo vamos a practicar. Y ahora, aparte de practicar, ya tenemos dos conversaciones. Lo que queremos hacer es también preguntar al compañero y que nos ayude de un solo, repasando qué desayunamos. Entonces, ¿se acuerdan? Ahí ya están las dos conversaciones. Lo único que van a ir cambiando, después de practicar esta segunda conversación, vamos a regresar a la primera y vamos a preguntar y dar las respuestas para nosotros. O sea, yo le voy a preguntar al compañero de for breakfast. Le puede ir cambiando, agregando. Pero primero practiquemos esta conversación. ¿Ok? Okay. All right. Let's go. Hey, Jackie. Josué tuvo un pequeño problema, se levantó un momentito, entonces voy a practicar contigo. Ok. ¿Vos puedes verlo o comparto la pantalla contigo? Ah, está bien, comparto la pantalla conmigo. Ok, perfecto. Ya no debe tardar Josué, pero mientras no quiero que estés perdiendo tiempo, vamos a aprovecharlo. Ok. Ok. ¿Lo puedes ver allí? Yes. Ok. All right. ¿Quién quiere ser, Jackie? ¿Sarah o Kumiko? Sarah. Okay. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to drink my thing. No sé cómo se dice eso. No te preocupes. New thing. Correcto. Y la palabra era try. Try new things. Okay. Try new things. Excelente, Jackie. Ya vi que ya entró Josué. Ahora te dejo para que puedas practicar con él. Acuérdense que van a también preguntar esta. Por ejemplo, tú o Josué cuando terminen van a preguntar, hey, Jackie, what do you have for breakfast? What do you have? O cualquier cosa. For lunch or for dinner. Los diferentes tiempos. La idea es ir expandiendo lo que vamos aprendiendo, no solo limitarnos a solo breakfast o solo vocabulario. ¿Ok? Okay, teacher. Excellent. Okay. Hola, hola. Hola, ver. Hola, Mauricio. Hola, Jackie. Vaya. Solo voy a buscar que el teacher, yo lo estaba viendo de la pantalla, lo voy a buscar. Ah, ya lo tengo. Ahí está en el WhatsApp. Digamos, what do you want for the lunch? Excellent. Mm-hmm. Correct. I have the lunch chicken. Está bien la respuesta, sí, teacher. Casi correcta. Solo que era las últimas dos palabras las pusiste en diferente orden. I have chicken for lunch.
I have chicken. For lunch. For lunch. Mm-hmm. For lunch. Mm-hmm. I have chicken for lunch. Exacto. No es que I have for lunch y después la cosa. Mm-hmm. Mm-hmm. I have chicken for lunch. Exacto. Okay. Y lo que quieren hacer es exactamente esto. Quieren practicar breakfast, lunch, dinner. Queremos repasar las preguntas de ayer y las de hoy de la conversación. What do you like? What food do you like? What drink do you like? What, las diferentes cosas. Lo que queremos hacer es agarrando confianza en poder preguntar y contestar lo que ya hemos visto. ¿Ok? Mm-hmm. Okay. No tengan pena. O sea, que no es necesario seguir la conversación que tenemos ahí como ejemplo. No. Solo es necesario practicarlo la primera vez para agarrar la práctica de la pronunciación. Pero después de eso, lo que quieren agarrar es la confianza de poder expandir y dar sus propias respuestas. Y en este caso, teacher, preguntar por una, digamos, para preguntar qué comes en tu merienda. Ah, merienda es snack. Ah, snack. Mm-hmm. Entonces, what do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for snack? What do you have for dinner? What do you have for snack? Mm-hmm. Right. Okay. Correct. Yes. Mm-hmm. We don't have. Para decir, no sé qué le podría decir ahí para que combine solo que sal. ¿O qué le podría decir? Uh-huh. Que sí, ¿verdad? Sí. Pero no sé cómo sal, ¿sabes? Lo mismo. And we don't have any, no, pero sería algo que no se puede contar. Utiliza any, ¿verdad? No. Creo que ahí hay una pequeña confusión. Pues no tiene que ser lo que no se cuenta. Puedes. Entonces explique. Sí. Tiene que ser. Puede ser lo que no se cuenta o puede ser algo plural. Por ejemplo, si es que se. Exacto. Si es algo que se cuenta, lo único que no puede ser es singular. Por ejemplo, do we have any eggs? No puede decir, do we have any, an egg. O sea, sí. Tiene que ir siempre con plural, contable o no contable. ¿Por qué? Porque any es para preguntas o respuestas negativas. Pero se combina con los dos, con contable y no contable. La diferencia es el contable y no contable es para cuando se podemos, cuando le agregamos otras palabras o le podemos, con qué combinación. Por ejemplo, el verbo to be, que era is y are. Si es no contable, va a usar el is, como que si fuera singular. ¿Okay? Eso es la diferencia de que, por ejemplo, juice o milk o lo que sea, is. Pero eggs are. ¿Por qué? Porque cuando es eggs son plural, son, digamos que son ellos o esos. Entonces eso significa en inglés que sería they. El they se va con el are. Pero el eso, el it, va con is. Por eso los no contables es con is. Pero en la no contables. Sí. De nada. Pero sí, en preguntas no hay ningún problema. No tiene que ser contable o no contable. Solo tiene que ser, si usan el any, tiene que acordarse de usar el plural o la palabra que es no contable. O sea, si la palabra, digamos, en ese caso, el alimento no se puede contar o algo así. Sí, es que, por ejemplo, acuérdese, es como lo que mencionamos ayer, como, por ejemplo, el hielo. El hielo es una palabra no contable en español, igual en inglés. Porque yo digo, quiero hielo, no me vas a dar un cubo porque no sabes cuánto es. Solo se entiende que es una cantidad. Quiero un, cuando vas a decir, quiero un poco de hielo, ahí es cuando usas el some. Ese some es para indicar respuestas positivas.
Ahora, si no me importa qué tipo de hielo es, entonces es any ice. Pero en la casa la mayoría tenemos solo un tipo de hielo. Ah, ok. Cuando terminen de practicar la conversación, lo importante es eso. Practicar lo de ayer y lo de hoy. Practicar las conversaciones, las preguntas, cambiarlas para what do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for dinner? What food do you like? What drink do you like? Also, do you like pizza? What don't you like? Lo que queremos es que esas cosas que hemos aprendido no tenemos que ver en el libro, no tenemos que ver en la plataforma, porque ya es parte de lo que nosotros hemos adquirido sin necesidad de estar acompañándolo con algo. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, good. La L es L. L, entonces casi es parecido. Style. Coach, ¿verdad que Japanese es así, verdad? Japanese, the correct pronunciation. Japanese. Uh-huh. Estilo sería style. Correct, style. Okay. Style. Coach y everyone, ¿es lo mismo que everybody? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Ahora, acuérdense, ¿qué es lo que van a hacer después de practicar la conversación? La idea es agarrar la práctica y la fluidez con lo que vimos ayer y las conversaciones de este día. Entonces, ustedes van a preguntar. Por ejemplo, Francisco le va a preguntar, what do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for dinner? What food do you like? What food don't you like? What drink do you like? Mm. What drink don't you like? What is your favorite dessert? Todo lo que podemos. Lo que queremos es agarrar esa fluidez a la hora de preguntar y contestar, de no tener que estar viendo nuestros apuntes o la plataforma o algo, para que entendamos lo que nos estén preguntando y para poder contestar esas preguntas. Ok, es para que nos vaya memorizando. Sí, para que lo vaya memorizando, pero más que todo, porque no es una respuesta, siempre va a ser la misma la cosa. Lo que queremos es que agarrando esa fluidez para entender lo que te están preguntando. Entonces, eso es importante cuando hagan la pregunta, que no sean la misma en orden, que no sean la de la plataforma, que no sea what food o what drink como la conversación, sino que lo vas mezclando y mezclando, porque eso hace que la persona ponga atención a lo que está diciendo y no solo esté respondiendo automáticamente. Ok. Ok, good. Sería casi como un tell me about, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ahorita. All right, good. Thank you, coach. You're welcome. Hey, Janet, qué joven te ves. Yes. ¿Qué tenés? I'm very young. Very young, que tenés como unos 15 años, ¿vale? ¿Verdad, Alex? Menos, tal vez. Sí, sí. Estoy en niña, no sé, como unos 14 se le ve. Sí. Ay, eso que soy very, very small. Very good, Alex. Teacher, I had a question. Yes, Alex. ¿Cuál era el otro trabajo que usted dijo que teníamos que hacer, pero al parecer con nuestra información? Ah, ok, perfecto. A eso venía, para asegurarse. Lo que necesito que hagan es, aparte de practicar la conversación, tienen que poder contestar y responder las preguntas de ayer y las de hoy sin necesidad de la plataforma otra cosa. Entonces, por ejemplo, van a mezclar las preguntas. What food do you like? What drink don't you like? What do you have for lunch? Todas las cosas que hemos estado viendo, esas preguntas y respuestas, queremos ir agarrando confianza en preguntar y poder entender lo que nos están preguntando. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos que hagas. Pero solo sería ya más speak. Speaking, only speaking. Solo hablado, no nada. Solo hablado, ahorita solo hablado. Solo hablado, porque la plataforma, esté yo o no esté el compañero o algo, lo pueden hacer. Pero lo hablado, solo cuando estamos con los compañeros, lo podemos practicar. Ok, Chichu. Ok. Ok, good. Entonces, Well, what's your favorite?
Teacher, mire, teníamos una duda. Dígame, Dafne. Nosotros ya repasamos las conversaciones, uh-huh. pero a la hora de preguntarnos, sería la, digamos, para preguntarle, por ejemplo, del desayuno, what do you have for breakfast? Sí, eso podría ser uno, what do you have for breakfast? La idea es que puedes, cuando le estés preguntando a Héctor, se los vas poniendo para que él en su mente tiene que ir repasando lo que ha aprendido. Entonces le vas mezclando las preguntas. What do you have for breakfast? Do you like juice? Do you like orange juice? What don't you like? Lo que vimos ayer. O le cambias el tema. What do you have for lunch? Entonces la idea es de que él, tanto él como tú, van a ir preguntando en desorden lo que hemos estado viendo, de las preguntas de contable, no contable, que tiene que referir a la comida, de do you like, what do you like, what is your favorite, todas esas. Teníamos una duda también, para decir, digamos, aún no he cenado. Aún decimos not yet. Not yet. Correcto, not yet. Ah, ya, ajá, porque yo le decía como una pregunta de qué cenaba. Entonces él me quería responder que todavía no había cenado. Uh-huh. Ajá, not yet. Not yet, exacto. Ah, ya. Yeah. Pero la respuesta I haven't eaten dinner yet también es exacto, correcta. Correcto. Esa es la forma larga, exacto. Esa es la forma, porque el not yet es no de lo que me preguntaste es aún. Yeah. Y la forma que Héctor dijo es que te le fue explicando explícitamente lo que era. I haven't eaten dinner yet. Ya. Gracias. De nada. Entonces, acuérdense, ¿qué van a hacer? Van a mezclar lo que hemos visto ayer y hoy, las preguntas, las respuestas, las cosas, para que él o ella, dependiendo de qué van a preguntar, se siente cómodo a la hora de responder o que te pregunten. Es como alargar la conversación, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces, digamos que yo empiezo. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Y yo digo, hello, Héctor. How are you? Fine. Thank you. Fine. Thank you. What do you have for dinner? Not yet. Ajá. Ok, perfecto. Not yet. Está bien. Pero acuérdate que no es qué vas a cenar, sino que qué cenas. O como lo mismo que what do you have for breakfast? Normalmente. I have eggs, bread, and water. Y aquí es donde Daphne le vas a ir mezclando lo de ayer también. Do you like soda? Yes. What soda don't you like? I don't like Pepsi. Okay, perfect. Y acuérdense, puede ir inventando las respuestas, pero eso es la idea, porque ya estamos teniendo una conversación, pero lo voy mezclando todo lo que hemos visto en estos dos días. Ok. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Ajá. Okay. Sí, usualmente. What do you eat for dinner? Okay, my dinner usually is ale, beans, bread. Okay. Y allí es donde le vas mezclando lo demás, Josué. Por ejemplo, do you like cheese? What drink don't you like? Cualquier cosa. La idea es de ir a lo de ayer y lo hoy, lo vamos a ir mezclando y agregando una conversación. Okay. What
Do you dream for dinner? Bueno. I don't drink for dinner. All creo que se dice olo, or water. Mm. For the coffee, no sé cómo se dice, me quita el sueño. The coffee takes my sleep. Ah, okay. The coffee takes my sleep. Mm-hmm. My sleep, uh-huh. Mm-hmm. Do you dream meal every day for breakfast? No, I don't like milk for the meal. No sé cómo se dice, me duele la cabeza. Ah, for a headache. Headache. Cabeza. Headache. Uh-huh. Headache. Okay. Okay. Hoy le voy a preguntar. What fruit you like? What fruit you like? I favorite fruit. Ok, muy bien, veo que ya estamos practicando un poco más las conversaciones y estamos agarrando más confianza de poder hacerlo nosotros mismos. Esta actividad nos lleva, la conversación nos lleva hasta el 4.6, para que sepan, o sea que hoy ya finalizamos el 4.6. Mañana vamos a retomar de ahí, vamos a practicar nuevamente. Así que si no están seguros, no se preocupen. Es poco a poco que agarramos la confianza para hacer las preguntas. ¿Ok? Ok, teacher. Perfecto. Pasen buenas noches. Mañana volvemos a practicar más. Ok. Igualmente, bye. Teacher. Bendiciones. Gracias. Que descanse. Igual. Gracias. Bless igual. You. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night.